Hola, compañeros de la FUNPRO, pues un abrazo aquí desde Popayán, Colombia. Deseo lo mejor para esta celebración, estos 50 años, estos primeros 50 años de vida y en la lucha, en el aporte colectivo, en el trabajo solidario y luchando por otros mundos posibles. Quiero enviarles una cancioncita de regalo. Una cancioncita de autoría de Efrén Orozco, que seguramente les puede reconfortar el corazón, y que se llama Punto y Seguido. Entonces, a ver si me acuerdo de toda la letra, porque aquí voy a decírmela de memoria. Y dice más o menos así: llegar aquí, tras 50 vueltas de la espiral que dibujó esta historia, y celebrar. Y compartir la vida, invitada especial, es la memoria. Aquel ayer, pretérito imperfecto, por imperfecto, dejó pasar la brisa, frescura ideal. Frescura ideal para aprender sonriendo, pues sonreír es no ahogarse en la risa. Punto y seguido que esta historia no termina. Cada llegada es nuevo punto de partida. El remolino de mil voces se agiganta. Vamos que el pueblo ya se aclara la garganta. De vez en vez, con los ojos del otro, tratar de ver cómo se lee la vida. Y así cruzar las miradas distintas en una red al horizonte unidas. Punto y seguido que esta historia no termina. Cada llegada es nuevo punto de partida. El remolino de mil voces se agiganta. Vamos que el pueblo ya se aclara la garganta. ¡Felicidades! Hola, mi nombre es Óscar Jara y quiero enviar un abrazo hasta el pulgarcito de nuestra América, El Salvador, muy especial a Dimas Vanevas y al equipo de la FUNPROCOP por el aniversario que están cumpliendo. 50 años se dice rápido, pero en realidad cuánta experiencia, cuánta historia, cuánto compromiso, cuánta lucha, cuántas dificultades, cuántos logros. Creo que la historia de El Salvador, la historia de la educación popular en El Salvador, la historia de los movimientos sociales en El Salvador y también la historia de los pueblos de América Latina han sido enriquecidas con la presencia, con el aporte de la FUNPROCOP. Por eso nos alegramos, les felicitamos, les agradecemos, les admiramos y esperamos seguir contando con contribuciones tan importantes a lo largo de muchos años más. Un abrazo a Dimas y el equipo de la FUNPROCOP. Gracias por todo.